La ley agraria te limita solamente a heredar a un solo familiar en vida, y lo que aquí se pretende es quitar ese candado para que el ejidatario, en pleno uso de sus facultades, pues bueno, pueda distribuir su patrimonio de la mejor manera que le convenga, ya sea dejando asegurados a todos sus hijos o a su esposa en este sentido, pero quitarle ese candado, que no sea limitativo, sino que él pueda pues ahora sí que repartir sus tierras como él crea conveniente. Esto es con el fin precisamente de darle más certeza jurídica a las parcelas de las familias del campo y sobre todo pues proteger en sí el patrimonio que ellos han trabajado por muchos años. Yo quiero comentar que una de las prioridades que nosotros hemos realizado a lo largo de estos meses que estamos en la Cámara Federal pues precisamente ha sido velar por el tema del campo. El tema del campo es un tema que ha estado olvidado, que no ha sido...